Oye, vamos a regresar a la entrevista exclusiva. Esta sí es entrevista, esta sí es realmente periodística en Guadalajara con el señor Julio Preciado. Ahí el cantante me confesó el gran avance que logró a raíz del trasplante de riñón que le dio su hija Juliana y que ninguno de sus otros tres hijos ni de sus hermanos a la hora de la hora después de lo que Julio ha hecho por él, que se hacían, pues que se hicieron tontos. Ándale. Después de las pruebas que he pasado, no sé si vas a pasarlo a cámara, después de 4 años de no poder subir escalera, el día de hoy subí escaleras. Lo voy a pasar, por supuesto. Subí escaleras, camino ya de manera más formal. Y para mí era un triunfo. Era un triunfo hacer esto porque no estaba ya acostumbrado. Estaba acostumbrado a los carritos eléctricos, a ir y que me ayudaran, que me anduvieran acarreando con la silla de ruedas. Y no era vida. Claro que no. Me da vergüenza, te lo digo con toda la honestidad del mundo. Me daba vergüenza que la gente me viera en las condiciones que yo estaba. Muchísima vergüenza me daba. Y la verdad que hoy fue un día... maravilloso. Me siento satisfecho conmigo mismo, orgulloso de mí mismo, de que pude hacer una cosa que tenía mucho tiempo que no hacía. Y la verdad, porque te sientes reconfortado. Es decir, yo sabía que lo podía hacer y voy a volver a ser el mismo. Quiero decirte una cosa, porque no hay palabras para decir gracias, la verdad, a toda esa gente, a toda la gente que ha estado en oración por mí. Es muy difícil, la verdad. Tener una familia que te apoye, creer en Dios, primero que todo, pero creer en ti mismo es lo más importante. Si tú crees en ti mismo, nadie te va a detener. Nadie. Nadie te pone limitantes. Hay más. Hay más de Julio. Estaba nervioso él. Claro. Estaban ahí oxigenando, le ponen una cosa en el dedo. Entonces estaba al 90 y tantos, al 100, al no sé qué. Está muy bien, Julio. Él ya le daba pena salir porque no podía bajarse del carro, no podía subir un escalón, una escalera, no podía caminar. Caminaba... caminaba así el ladito el gordo. Se te ponen los ojos rojos, Gus. Sí, te quiero decir. Entonces, inmediatamente Julio subió, al otro día de la operación, había subido 20 kilos. Entonces, Julio, ¿qué pasó? La retención de líquidos. La retención de líquidos. Sí. Es impresionante esta escena de las escaleras. Es única. Después, incluso yo le agradezco al gordo que me haya permitido grabarla porque ni siquiera mis compañeros camarógrafos habían subido. Me mandó a llamar a mi Julio, subí yo ahí al cuarto piso, entonces yo con mi teléfono empecé a grabar. Claro. O sea, en el elevador, ¿no? ¿Sí? En el elevador. Y yo con mi teléfono, esas son esas tomas hechas con mi teléfono. Tengo una pregunta. Dijiste que es un lugar sanitizado totalmente. Sí. ¿Qué había en el departamento? Vimos el mueble, obviamente. ¿Qué más había? ¿Está muy austero o qué? No hay muebles, hay muebles. Está una sala, una cocineta, 2 recámaras, la recámara de él totalmente sanitizada. Okay. Está Julio ahí todo el día. Él escucha que va gente y demás, no les abre. Cuando abren la puerta, él nomás les hace, lo saluda, porque le bajaron todas las defensas. Sí, claro. Le quitaron gran parte de las grapas. Incluso si ven la entrevista, el cable del micrófono, se llaman lavalier, estos micrófonos se llaman lavalier, el cable está por afuera porque no podían meterle el cable por abajo de la ropa por el temor a que se pudiera infectar con el roce del cable el cuerpo. El doctor Julio Ramos, de repente estamos ahí al final de la entrevista,
¿Qué onda? ¿De qué se trata? Así toca el doctor. Ya son amigos. Ah, no, ya. O sea, es que es imposible no ser amigo, claro, y no querer, claro, al gordo. Ah. ¿Y cuánto tiempo más tiene que estar aislado? 10 días va a estar ahí. En 10 días piensa regresar a Mazatlán y empezar poco a poco su vida social. Ya te lo dije, mayo, junio y julio, que son las épocas de lluvia aquí en México, se va con el recodo a la gira por Estados Unidos. O sea que desde ahí ya le estaré transmitiendo. Muy bien, amigo, muy bien. Ay, qué bueno. Julio hermoso. Oye, las adicciones de Julio, preciado, sin ningún temor, sin ningún tapujo, la cocaína, el alcohol, la fiesta, lo que perdió, los dolores a su esposa, todo eso, el día de mañana. Oye, y me estaba diciendo, en ese momento le habló Pancho Barraza. Pasó, pinche compadre, ¿cómo estás? No sé qué. Unas historias. O sea, todo en la vida tiene un círculo perfecto. Llegas a una parte de arriba y empieza a descender y tienes que cerrar ese círculo. El día de hoy, Julio Preciado, no toma un trago, no se droga. Hoy, Pancho Barraza, no toma un trago, no se droga. Hoy, Julián Álvarez, está en el mismo caso. Y así hay mucha gente. Hoy, Benito Castro, que está aquí de invitado, está exactamente igual. Exactamente. Está bien padre todo eso. Qué bien, qué bonito.